distintos parecidos. Llegamos al final de la semana y distintos parecidos, como siempre, diciendo presente en la pantalla de Señalú. Y hay un programa súper especial, porque ayer se desarrolló en la nave universitaria EmprendeU. ¿Qué significa? Que muchos chicos de los colegios de la universidad, tanto de la primaria como de la secundaria, se juntaron para resolver problemas cotidianos de la comunidad, del día a día. ¿Qué nos pasa hoy acá en la provincia de Mendoza, específicamente en Ciudad? Le vamos a preguntar si se extendieron un poquito más. Bueno, se les dieron desafíos y ellos tenían que resolverlos en grupo. Todo eso en relación a la creatividad, a qué recursos tenían, acompañados por docentes, por supuesto, egresados también que los iban, egresados de la universidad, que los iban acompañando en esto de tomar decisiones y definir cuál es la mejor solución para un problema. Bueno, todo eso hoy en Distintos Parecidos con invitados más que especiales. Así que invitados a este Distintos Parecidos, presentamos el clip y luego presentamos a nuestros invitados, por supuesto. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo es posible emprender a una temprana edad. Cuando yo empecé a los 18 años no tenía ni dinero, ni experiencia, ni contactos. Generalmente esas son las tres excusas o los tres retos que la mayoría de emprendedores citan por razón de no emprender. En un futuro no muy lejano, jóvenes como yo tendremos que plantearnos qué queremos hacer con nuestro futuro, qué queremos ser de mayores. Alumnas de la Escuela de Comercio Martín Zapata, la verdad que nos anotamos en este proyecto porque nos ayuda a desarrollarnos, a relacionarnos tanto nosotros en el colegio como con otros colegios de la universidad, nos ayuda también a desarrollar nuestra cabeza, a innovar, a presentar ideas nuevas. Es muy lindo ver el entusiasmo de los chicos y especialmente el trabajo. Esta maratón de ideas, resolver desafíos. Tres grandes desafíos se les plantearon a los chicos ayer. Un desafío verde en relación a la salud y el deporte, desafío azul en relación a las smart cities o ciudades inteligentes, se los vamos a preguntar a ellos. Y después el desafío naranja, que tiene que ver con la educación. Obviamente, chicos que están dentro de este sistema educativo también planteándose problemas hacia adentro de esta comunidad y cómo resolverlos. Bueno, todo eso vamos a ver hoy en Distintos Parecidos. ¿Cuáles fueron esos proyectos? Vamos a presentar a nuestros invitados. Antes la presento a Carolina Rotondo. Bueno, buenas tardes, saludo a todo el público y, por supuesto, del otro lado de la cámara les vamos a contar, hay muchos padres, tíos, tenemos toda una comunidad que nos está viendo hoy en vivo. Exactamente. Hoy el programa más visto, lo aseguro, de todas las temporadas de Distintos Parecidos está siendo la abuela, hoy, están todos. Todos. Así que bueno, preparados para un programa que nosotros desde ya lo estamos viviendo como muy especial. Ya empezó ahí en el camarín con todo, pero ya está, listo, los presento. Vamos a empezar presentando a Juan Pablo Bustos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá. Él es coordinador del área de desarrollo emprendedor en la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vos vas a ser el encargado de explicar qué significa todo esto. Vamos a ver, ¿no?, de qué se trata esto de querer hacer emprender a los más chicos. Perfecto. Está con nosotros Karim Di Lorenzo, eres del Martín. Bueno. Muchísimas gracias, Karim, por estar acá. No. Del Martín Zapata y uno de los proyectos ganadores que se llama Mi Agua Suma, y por supuesto nos vas a tener que explicar qué es esto. Sí. Muchísimas gracias, Karim. Y también está con nosotros Bianca Lucero del Departamento de Aplicación Docente, acá nuestros vecinos. Acá nomás. Acá al lado. Sí. Exactamente, del DAD entonces, y con el proyecto ganador Árboles Contenidos, que también ya nos vas a explicar de qué se trató ese proyecto. Y empecemos por lo básico, que quiere ser, ¿qué es esto de EmprendeU y esta maratón de ideas? Bueno, EmprendeU en realidad es un programa que venimos desarrollando desde la universidad desde hace algunos años con diferentes formatos, con formatos de concursos, con formatos de ferias, con formatos de encuentros. Y esta vez nos encontró en esto que llamamos maratón de ideas. Esto de poder juntar a los chicos para poder estimular de alguna manera el espíritu emprendedor y la creatividad. ¿Y en función de qué? En función de buscar soluciones, como vos dijiste en el inicio, a problemas cotidianos, con estos tres desafíos. Y la verdad que la respuesta de los chicos fue impresionante. Pero esto no se puede hacer solo, esto necesitas el acompañamiento de los profes, de los docentes, de los directores de las escuelas. Y este año tuvimos la novedad que se incorporaron graduados, egresados de la universidad,
como tutores a los diferentes equipos. Entonces se conformaron los equipos, pudieron elegir uno de los desafíos y tuvieron muchas horas para trabajar y la verdad que en función de eso demostraron poder hacer un trabajo en equipo que fue un desafío más dentro de lo que se habían planteado. Nos decías que la novedad es esto de los egresados haciendo de tutor, el rol de tutor, pero también una novedad es que también se incorporó a la primaria en esta maratón de ideas, a Carmen Vera Arenas, ¿no es cierto? Exactamente. Si bien el Carmen Vera Arenas venía trabajando con algunas actividades y con el área de desarrollo emprendedor, esta vez se sumaron como equipos de emprendedores creativos. Bien. Y bueno, por eso mismo tuvimos que hacer algunas categorías que diferenciaran un poco las edades, porque tuvimos alumnos de quinto grado, sexto grado, séptimo grado, y bueno, y extendimos la primera categoría hasta M14 de primer año y después una segunda categoría de M19 para los chicos de la escuela secundaria. Bien. Sí, Karim, en realidad que nos cuentes un poquito, llegaron a la nave universitaria y cuéntenos un poco acerca de con qué se encontraron, qué desafíos. Llegamos y primero nos teníamos que registrar, obviamente, y después nos fueron a ubicar al salón principal, donde teníamos cada uno del grupo un número asignado, y después de ubicarnos nos pasaban dando la problemática, que vendría siendo el problema que se desarrollaba, se explicaba qué es lo que teníamos que hacer. Bien. Y cómo afectaba el problema a la sociedad, digamos. Bien. Perfecto. ¿Por qué se llega a elegir este formato, ¿no?, de maratón de ideas? Porque podrían ser otros, pero se elige este. Tal cual, porque son modelos educativos alternativos, en la uh-huh. cual se trabajan diferentes variables, diferentes competencias, como la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, el tema de tener que contar con recursos limitados para poder prototipar. Claro. En cuanto al tiempo también, estos tienen que cumplir un objetivo en un tiempo determinado. Entonces todos trabajan en conjunto para poder lograr ese objetivo. Por eso el formato de maratón. Bien, ¿y se sintieron bien con ese formato? Sí, un poco apretados de tiempo, pero sí, no. Sí, me gustó y me sentí cómoda, sobre todo porque era más o menos tranquilo y se podía trabajar en tranquilidad y era ordenado. Claro, no era un ámbito de competencia, de decir, tengo que hacer tal cosa mejor que los demás para poder salir. No, era claro. Era lindo. Vale. Más de colaboración. Claro. No andaban claro. mirando ahí al lado, al otro, a ver qué estaba haciendo. No. Claro, era un ambiente. No podías. Aparte, que no claro. podías. Pero un ambiente entonces de trabajo en comunidad para la comunidad, en definitiva, ¿no? Claro, claro, no se sentía presión de tener el pensamiento interno de decir, tengo que ganar o cosas así, si no se. Tenías que estar seguro de lo que estaba haciendo claro. y de que convenciera a los jueces. Pero nada más, no era necesario ganar. Bien, claro. y una vez que deciden ustedes participar en la escuela, ¿hicieron trabajos previos con los profesores o pensaron en alguna idea como para ya llegar un poquito orientados? En realidad nos dieron una charla a modo, supongo que concientización, como para saber de qué se trataba generalmente uh-huh. el tema, pero proyecto previo, así una idea previa no tuvimos nosotros. Claro, nosotros tampoco. El profesor de biología nos habló del EmprendeU y en el mismo recreo fuimos y nos anotamos. Elegimos el desafío azul que queríamos más en turismo, pero no era nada relacionado a lo que nos tocó la problemática a nosotros. ¿Qué problemática les tocó? Era sobre los árboles y las acequias en Mendoza. Yes. Era que acá en Mendoza hay muchos árboles, ¿no? Sobre todo en ciudad, y que están muy secos porque ya no pasa tanta agua por las acequias. Entonces nosotros teníamos que intentar idear como algo para que se pueda seguir como para que el agua pueda seguir pasando por las acequias y se pueda llegar a los árboles de alguna forma sin molestar el paso de las personas por las veredas. Bien, ¿y con qué recursos tenían que trabajar ustedes para llegar a esa solución? ¿Qué les daban? ¿Qué elementos les daban? ¿Cómo? ¿Para hacer las maquetas? ¿Para la maqueta? Claro, maquetas nos dieron cartón, telgopor, nos dieron afiches, fibrones, cartulinas, de todo lo que necesitáramos. Y post-its, papeles, todo. Bien, perfecto. ¿Y cómo llegaron, o contanos un poquito cómo fue entre el grupo de ustedes, bueno, llegar a esa solución de árboles contenidos? Claro, nosotras primero estábamos medias cansadas porque no teníamos una idea más o menos. Y empezamos a hablar de los aspersores que había en el parque. Uh-huh. Y así salió nuestra idea de poder regar los árboles mediante un sistema de goteo. Bien. Claro. Y bueno, fue medio complicado llegar al nombre porque no teníamos ni idea qué podía ser. Pensábamos nombres, pero estaban malísimos. Y era medio complicado porque vos pasás por mesas, algunos eran parecidos, entonces no, más innovador, más creativo y cosas así que pudiera como llegar a llamar la atención de los jueces. Bien.
Y en tu caso, Karim, ¿cómo fue el llegar a...? El nombre se nos dio por una parte del proyecto en sí, del sistema en sí que se desarrolló gracias a eso, gracias a la aplicación que tiene. Y también es lo mismo de pensar un nombre que sea creativo o que llame la atención de los jueces, no tan tradicional o común, digamos. También era el desafío... También el desafío azul, la misma problemática. Y contanos un poquito del proyecto, ¿cuál era la solución? Nuestro proyecto se basa en reutilizar las aguas grises, que serían el agua de desecho que queda cuando nos lavamos los dientes, el agua de lavarropas, cuando nos duchamos, que vaya a un tanque y eso se filtre y que salga un agua apta para el riego, pero que no es apta para el beber. Consumo, claro, para el consumo propio, digamos, solo para riego. Buenísimo. ¿Qué sentís al escucharlos y ver esto? Bueno, ayer estuviste, claramente, escuchaste un montón de soluciones. ¿Qué se te genera? No, la verdad que es algo muy potente lo que uno vive en ese momento. Uh-huh. Ayer eran más de 500 estudiantes de los diferentes niveles. Nos acompañaron más de 50 docentes. Se sumaron más de 60 egresados para poder acompañarlos. Y la verdad que toda esa energía que había y la creatividad de todos, desde los chicos más chiquitos, desde 10 años en adelante, hasta los más grandes, donde ya piensan soluciones aplicables y viendo a ver si inclusive si pueden llegar a tener algún beneficio económico y poder generar algún producto o algún servicio que pueda llegar al mercado. La verdad que es sumamente interesante porque nosotros cuando fuimos a la escuela no nos enseñaban desarrollo emprendedor ni nos daban estas alternativas y estas herramientas. Y la verdad que ayer comentábamos con los profes y con algunos de los chicos que las ideas, esta maratón de ideas, la idea es el principio de todo. Porque sin ideas no pueden haber propuestas, no pueden haber mejoras. Y las ideas no se fabrican en máquinas, las ideas las tienen ellas. Entonces, eso es lo más importante de todo. Qué bonito. Y les quería preguntar, aprovechando y saliéndonos un poquito en sí del proyecto, digo, ustedes se tuvieron que enfrentar a problemáticas, pero todos los días nos enfrentamos. ¿Cuáles crees vos, Karim, que son las problemáticas de nuestra comunidad hoy en día? Y, por ejemplo, un problema muy grande sería la seguridad de andar en la calle, que no se pueda andar tranquilamente, de que por un mísero objeto que no tiene un sentido, un valor, te pueden llegar a quitar tu vida, digamos, que no lo vale, no se pueden equiparar siquiera. Bien, esa es la problemática para vos. Bianca, ¿cuáles crees que son? Creo que es la contaminación ambiental también, lo que en las vías públicas, que ya hay mucho tránsito y siempre te topas con basura, aunque sea un cosito, un paquete de unas papas de McDonald's, y te encontrás con basura todo el tiempo. Bien, y estas problemáticas que ustedes ven, ¿las trabajan en la escuela? Sí. ¿Tienen momentos para pensar más allá del teorema de Pitágoras? Hay un proyecto, de hecho, en el DAD, que es el DAD Hace un Buen Papel, en el que se hacen contenedores para separar la basura. Y la basura, o sea, lo que sirve, vuelve a ser reutilizado para juegos, donaciones y cosas así. Bien. Está buenísimo escucharlos, ¿no? Digo, tomarlo... Lo que ellos ven también, ¿no? No, y aparte que las soluciones que proponen son soluciones que uno tiende después a llevarlas adelante. ¿Son viables estas algunas de los proyectos que han propuesto? Sí. De hecho, bueno, en otras ediciones del Emprendeu, los premios han sido algunas colaboraciones para poder llevar adelante los proyectos que los chicos desarrollan. Qué bueno que se hagan estas cosas y ver la respuesta, ¿no? En definitiva, ver esa respuesta, porque a veces se tiene la idea de que quizás no, de que no les guste tanto, y no, sí gusta, ¿no? Claro, a nosotros cuando nos contaron del proyecto nos llamó mucho la atención por el hecho de pensar en el tema que nos metimos, Ciudad Inteligente, nos llamó la atención de cómo pensar y cómo se puede llegar a ayudar con la idea que estamos aportando a la comunidad, siendo que se haya acabado el proyecto, o concientizar al menos de que se meta la idea, el pensamiento de eso. Por lo menos pensarlo, ¿no? Claro. Eso ya está bueno. Sí. ¿Sí? ¿Pensás lo mismo? Sí. Qué bueno. Claro. Bueno, se viene, Juan Pablo, de alguna forma, con los resultados, ¿hacia dónde van los chicos ahora con esto del concurso? En principio, la idea fundamental era sensibilizarlos, que se den cuenta que a partir de lo que ellos pueden generar, pueden orientar de alguna manera su desarrollo personal, su desarrollo profesional, que ya las carreras no se eligen por una finalidad económica, sino que
va por lo que a uno le gusta, por lo que uno quiere hacer, y que si uno pone la actitud que tiene que poner, indefectiblemente eso puede generar los recursos necesarios para no tener que salir a depender de nadie y no tener que salir a buscar trabajo como por ahí hemos hecho muchos, sino que ellos haciendo lo que quieran hacer pueden generar inclusive oportunidades de trabajo para otros. Sí, de alguna forma que nosotros como universitarios nos pasaba esto de emprender quizás en los últimos años de la universidad y ustedes están de alguna forma atacando o llevando esta solución a los chicos ya en escuelas primarias y secundarias. Exactamente, estamos poniendo un chips que, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Que prenda o que no prenda, y no está mal si quieren trabajar en relación de dependencia, pero está buenísimo también que evalúen que conozcan, la posibilidad de, claro, de que puedan generar sus propios emprendimientos en función de sus gustos y de sus pasiones, que en definitiva son los motores que mueven al emprendimiento. Y que tenga un impacto también en la comunidad en la que uno vive, ¿no? En definitiva. Claro, que sepamos que poder se puede, siendo partiendo de nuestras propias ideas, no dependiendo de alguien más, como bien dijo. Bueno, imagina, ¿se puede soñar de alguna forma que este Emprende U pase a ser un emprende provincial que participe en muchas escuelas? Sí, por supuesto que puede ser un emprende provincial, y de hecho ya los formatos que estamos pensando, ya estamos pensando en invitar a otros colegios y nada, todo puede ser, hay que pensar en grande. Bien, bueno, el primer bloque de este Distintos Parecidos especial, hablando de esta maratón de ideas que se hizo ayer en la nave universitaria con estudiantes y docentes de todos los colegios de la universidad, de quinto, sexto y séptimo grado, de nivel primario de la Escuela Carmen Berarenas y de primero a sexto año en los colegios secundarios, y como decíamos también, esta incorporación de egresados de las carreras universitarias también haciendo el rol de tutor y acompañando a los chicos en estos desafíos y en esta propuesta de soluciones creativas con impacto en nuestra sociedad. Todo esto en Distintos Parecidos. Queda muchísimo más. Y el próximo bloque están invitadísimos a que conozcan más de estos chicos emprendedores que tienen ideas para esos problemas que todos los días nos preguntamos. Vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Segundo bloque de Distintos Parecidos, hablando de Emprende U, y yo no les mentí. Era un programa especial y por eso tardamos un poquito entre bloque y bloque, porque ahora tenemos otros invitados especiales. Están con nosotros Malena Ferreira. Hola, Male, muchísimas gracias por estar acá. Luciano Hermida, perdón, hola. Lucho, ya me equivoqué, ¿viste? Sí. Ya me equivoqué. Luciano Hermida y Francesco Trentacosta. Ellos son, muchísimas gracias, Fran, por estar acá. Ellos son los ganadores de otro de los proyectos que se llama NutriGym y son estudiantes de quinto grado de la Escuela del Carmen Berarenas. Y ahora están un poquito inhibidos, pero estaban hasta recién con unas ganas de hablar terribles, ¿o no? Sí, 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 tienen ganas de hablar. Bueno, ¿quién quiere empezar contándonos de qué se trata este proyecto de NutriGym? ¿A quién le tocaba esa parte? Que lo estuvieron practicando. A mí, en el vos. Practicando. De que la gente no come sano y, bueno, come cualquier cosa, en este caso chatarra, y eso lleva a unas enfermedades, la bulímica, la anorexia, la obesidad. Bien, y en función de eso, ¿qué pensaron ustedes? Francesco. Nosotros pensamos que podíamos hacer como mucha gente compra comida chatarra. Y dijimos que también eso podía ser por problemas de autoestima y cosas así. Entonces nosotros dijimos, si la gente pudiera socializar más y comer más sano, y hicimos como una máquina, más o menos, que es como un dispenser que te presta para que vos vayas y te sentés y comas. Hay una maqueta acá, que si la cámara lo puede tomar, es una maqueta con la que los chicos han ganado ese primer puesto. Sí. Dice acá, el 27% padece de obesidad y el 60% padece de sobrepeso. Sí. Muy bien. ¿Nos cuentan esa maqueta un poquito? Bueno, sí. Esa más o menos es la máquina, para dar una idea de cómo es la máquina. Bien. La máquina es así. La gente que tiene problemas de autoestima y obesidad, sobrepeso, se descarga una app y la aplicación te muestra un mapa con las diferentes plazas, parques de Mendoza, donde están esas máquinas. Vos
desde el celular podés poner los datos de tu tarjeta de crédito, todo, para pagarlo desde ahí. Bien. Si no, podés ir a la máquina y poner todos tus datos ahí. Pedís la, en este caso, comida saludable que vos quieras y sale por la máquina. ¿Y en qué se inspiraron para crear esta máquina? Bueno, nos inspiramos en... Teníamos muchas ideas, era como una lluvia de ideas. Bien. Pero nos inspiramos en los de la municipalidad, que cuando sacás la bici y vas a andar y después la devolves. Bien. En eso nos inspiramos con la máquina y así. Bien, ¿y qué tipo de comidas tiene? Sabemos que es saludable, pero ¿qué? Yo voy a la máquina y ¿qué puedo pedir? ¿Qué puedo sacar de la máquina? No, puedes pedir el menú completo, que quisimos hacerlo más o menos como barato para que la gente quisiera ir, que sería como el menú completo, sería 70 pesos. ¿Cuánto? 70. Pero no, que la inflación agarró la máquina. Son muy conscientes de los precios, bueno, chicos. Claro. Nosotros sí somos conscientes, la profesora no. ¿Por qué la profesora no? ¿Qué les dijo? No sé, que una comida así para adultos técnicamente saldría más o menos 70 por ahí. Ah, eso decidió el precio. Nosotros ahí queríamos poner más 50, 30 por ahí, pero no, fue 70. Pero no, 70. Bueno, bien. Está acertada la profesora. Sí. Bien, entonces yo con 70 pesos, ¿qué puedo comer? Por ejemplo, puedes pedir una ensalada de lechuga y tomate, una zanahoria, puedes pedir una... Fruta, verdura. Claro, son frutas y verduras, ¿no? Ensalada. Lo sano. ¿Una hamburguesa? No. Hamburguesa vegetariana. Sí, hamburguesa vegetariana. Puede ser. Ahí está. De legumbres, claro. De lentejas, hamburguesa de lentejas. Chicos, ¿a ustedes les dan esta problemática que tiene que ver justamente con... la comida, qué comemos, la nutrición? ¿Cómo lo ven eso ustedes en el día a día en la escuela? ¿Cómo es la merienda, claro? Ah, claro, mal. Sí. También nos retan cuando llevamos papas fritas, chisitos, bueno, lo... Malo. Malo. Bien, es malo. Claro. ¿Y ustedes se retan entre ustedes cuando ven que uno está comiendo, no sé, demasiado chocolate? No, al contrario. Que nos comimos macho. Más chocolate todavía. Bien. Les voy a ver, una pregunta que hice en el bloque anterior, pero tiene que ver, ¿ustedes cuáles creen que son los problemas que vivimos nosotros a diario? A ustedes como niños, ¿qué les...? ¿A diario que no tenga que ver con esto o a diario...? O este mismo también, ¿cuáles son esos problemas? En la escuela, algunos problemas que hacen en la escuela. Que la gente, los niños en la escuela, por ejemplo, están jugando y como están jugando no quieren perder tiempo del juego. Entonces, por ejemplo, tienen una bolsa con papa y se la terminan y no quieren ir al techo de basura que está más lejos y lo tiran por ahí. O agarran una botella y la tiran. Eso ustedes lo ven en la escuela. Claro, o sea, vemos la contaminación y justo hoy estábamos viendo la contaminación del agua. Bien. Bien, ¿y qué les dijeron de eso? De la contaminación del agua. ¿Prestaron atención? Sí. Bien, les dije que no iba a hacer un examen y parece que sí, ¿no? Bien, que hago todo mal. Bueno, vos, Francesco, ¿cuáles crees que son esas problemáticas, esos problemas de todos los días? Para mí que la gente como que no hace las cosas bien. ¿Por qué? Sobre el ambiente, que... No se toma el tiempo de ir hasta el tacho de basura que está a 10 pasos y tirar la basura y la tirar a la acequia. Bien, ¿y quiénes son los que más basura generan, los niños o los grandes? Bueno, los dos. En nuestra escuela los niños. Claro, bien. Pero en una escuela, niños, pero en un lugar público los dos técnicamente, niños y adultos. Bien, ¿ustedes creen que a veces los adultos no hacemos las cosas como les pedimos a los niños que las hagan? Sí, bueno, sí. Pero muchos adultos están equivocados cuando nos piden cosas y no las hacen ellos. Tenemos que escucharlos más a ustedes, ¿eh? Están los padres del otro lado, cruelos. Me parece que nos va a usar lección todos. ¿Sí? Bueno, cuéntenos de la maratón. ¿Ustedes llegaron a la nave universitaria? ¿Con quién se encontraron? ¿Les dieron merienda saludable? Bueno, saludable, de lo que se dice. Un sándwich de jamón y queso, una limonada y después... Y después como un jugo de naranja y una tortita que era más... Que era más dura que esta mesa. No. No, es que era más grasa que cualquier otra cosa. Sí, lo son.
Juan Pablo, perdón. La tortilla, Juan Pablo. Bueno, no, nos contaban que tenían 5 horas, entre 5 horas y 6 horas para resolver sí, este problema. ¿Qué fue lo que más se demoraron? ¿Qué? Bueno, nos demoramos, yo creería que nos demoramos más en tener esa idea y en resolverla, hasta la dibujamos, ¿no? Entonces, no sabemos qué hacer, entonces yo, o sea, ellos la escribieron en la hoja, yo la escribí en la computadora y en todo eso que pensamos fue como una hora. Y cuando salieron ganadores, ¿los felicitaron? ¿Quién los felicitó? Bueno, yo no me acuerdo quién nos felicitó. Todos nuestros compañeros casi siempre siempre que ganamos, que un compañero gana algo, casi siempre los que más felicitan son los compañeros, los padres, nuestros amigos. Bien. Y estuvieron con chicos más grandes también, con chicos de otras escuelas. Sí. En realidad primero pensamos que no era por categorías, pensamos que era todo así. Todo. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo, no vamos a ganar, estamos con lo de la secundaria. Es que decíamos, no vamos a ganar. Porque, no estaba la porque ¿por estaban no los de la secundaria, los de séptimo. Pero ustedes pueden tener ideas mucho mejores que la de los más grandes. Pero eso era lo mismo que ella decía, pero yo no pensaba eso. En un momento el Francesco salimos afuera y el Francesco en un momento se quería tomar el micro. No, se quería ir. No, se quería ir. Ya sé, pero te lo quería listo. 6 horas. ¿Se imaginan esa máquina expendedora en toda la ciudad, que estén las bicis de la municipalidad y al lado de esa máquina expendedora, les gustaría? Sí. Bueno. Sí, bueno, entonces hay atención, que... Atención, autoridades. Hay que empezar a gestionar entonces esta máquina. Y estaría además, buenísimo. Cuando vas a la máquina, mientras comes la comida, que sacas de la máquina, ahí vuelve el certificado, ahora es mío. Sacas comida de la máquina, puedes hacer actividad física como zumba. Claro. ¿La máquina mismo te propone? No. Ahí te propone la máquina. Te dan clases de zumba. No, digo, la verdad que la máquina te ponía música también y te ponía a bailar. Es como son sectores, porque hay un lugar ahí, bueno, vos... con la mantita que te viene con el kit, listo, te pones en el pasto, comiendo la comida saludable. Viene con mantita también. Es para hacer picnic. Saludable. Sí. Ah, es buenísimo. Sí. Bueno, me estabas contando algo más y te corté, perdón. No, la mantita. Y eso, y como un lugar de hacer ejercicio. Y zumba, ¿no? Que eso también entra en ejercicio. O sea, la máquina no está sola en un lugar, sino que hay un lugar acondicionado con, aparte, bueno, esto, clases de zumba, por ejemplo. ¿Y la maestra los ayudó para crear esta máquina? La idea nos dio la idea de la app. De la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Contémosle a los adultos, a sus papás, que quizás tienen un celular que no tienen para aplicación. ¿Cómo es la app? No solo es app, sino que no se la quiere descargar, puede entrar al sitio web, o sea, tiene una plataforma web. Perfecto. Puede entrar y ver dónde están tus amigos para, o sea, juntarte, hacer club, o sea, así, para ir. También, o sea, puedes socializar con gente que conoces desde la app. Puedes ir, puedes saber dónde están las máquinas, en qué plazas, en todos esos lugares. Una red social saludable. Claro. Está buenísimo. Es como un Facebook, un Instagram. Algo así. Un Instagram y un Facebook saludable. Saludable, no, pero en vez de sacarte una foto en McDonald's comiendo una Big Mac, te sacas una foto con tu amigo en la plaza. No se escucha, me está aplaudiendo. Escuchó Mark Zuckerberg. Bueno, justo. ¿Vos ibas a decir algo más, Vale? Porque escuché antes que Lucho dijera... Hay un premio, los chicos han traído un premio. ¿Qué se han ganado? Sí. A ver, tenemos por ahí. Nos ganamos esto, nos venía así. Viene con un voucher de 500 pesos. Así es. Y también lo puedo usar para Rappel o Puenting. Puenting no. Ya, queríamos el puente. Para los papás, me decían del otro lado en cámara, los padres están re contentos con el premio de los chicos. Es un cheque de 500 pesos, pero nosotros lo queríamos cambiar por plata, pero es solo para la librería Jenny. Y otra librería. Está buenísimo. ¿Les pinta la idea de que esto se siga haciendo y que cada vez se haga más? Y que propongan ustedes las soluciones. Bueno, sí, me gusta. ¿Lo van a pedir en la escuela también? Sí.
Bien, está buenísimo que ustedes piensen también y que ustedes nos enseñen a nosotros, chicos. A veces a nosotros se nos escapan un montón de cosas y ustedes nos las pueden contar y eso está buenísimo. Así que mil gracias por haber venido a estar acá, a contarnos. Gracias. La verdad que es un placer escucharlo. ¿Quieren mandarle saludos a la profesora, a la docente? Bueno, voy a mandar saludos a mis compañeros de aula. Muy bien. A todos mis amigos. Sí. A todos los amigos, sí. Y a Tomás. Y a la profesora. Claro, estábamos contando la maqueta en la escuela. Entonces la señora nos dijo, dale, cuente que se van a ir a la tele, a la radio. Y entonces todos los chicos dicen, ay, mándame saludos, que no sé qué. Bueno, la fama es mía, no tuya, o sea. Claro, no te colgues. Yo. No te prendas. De Carmen Vera Arenas. Bien, esos son entonces los chicos que pensaron este proyecto de NutriGym que está relacionado a la nutrición, al hacer ejercicio, al estar más saludable. Chicos, se iba a llamar NutriVerde, pero NutriGym se llamó. Ay, quedó NutriGym. NutriGym. Claro, ellos son estudiantes de quinto grado de la Escuela Carmen Vera Arenas. Mari, muchísimas gracias por haber estado acá. Lucho, mil gracias. Francesco, mil gracias por haberse sentado acá en Distintos Parecidos. Y ahora cuéntenles a sus compañeros la verdad de lo que es la tele. Bueno. No les digo eso, porque ustedes lo vivieron acá. Casi morirse, no hay que tenerle miedo ni vergüenza. Sí. Está buenísimo lo que han hecho, está buenísimo que se hayan animado a contarlo. Así que, de nuevo, muchas gracias. Bueno, se nos acabó este bloque, pero sigue siendo especial este programa. Enseguida otros invitados también contándonos de qué se trató esta maratón de ideas y cuáles fueron esas soluciones a aquellos desafíos que se nos presentan en nuestra comunidad, que tienen que ver con la salud, el deporte, las ciudades inteligentes, cómo le aportamos desde la tecnología a nuestras comunidades, a nuestra ciudad y, por supuesto, también desde la educación. Nos vamos a un nuevo corte, pero antes les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Corte, chiquitito, y enseguida volvemos con más. Tercer bloque de Distintos Parecidos, último día de la semana y programa especial para este Distintos Parecidos, el Emprende U, esta maratón de ideas, estudiantes de las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo, que se juntaron, que se reunieron con docentes, con egresados de la universidad, para plantear soluciones a aquellos problemas que tenemos a diario, ¿sí? Quería sumar también que, decíamos que estuvo la Escuela Carmen Vera Arenas, el DAD, el Martín Zapata, el CUC, el Magisterio, pero también estuvo la Escuela de Agricultura de General Alvear, ¿sí? Un dato también importante que no lo habíamos dicho, así que bueno, los chicos también de la Escuela de Agricultura diciendo presente en esta nave cultural, en esta maratón de ideas. Vamos a presentar otro de los proyectos ganadores, vamos a presentar a nuestro invitado que es Maximino Costantini. Muchísimas gracias por estar acá, Maxi. Gracias por invitarme. Él es estudiante de cuarto año del Liceo Agrícola y ganó el desafío naranja que tiene que ver con la educación. El proyecto se llama Un Porvenir Más Seguro. Vamos correcto a hablar de eso, tenemos todo el buenísimo bloque. Pero también tenemos a la mamá de Maximino, que está acá, Analía. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Ella es la mamá de Maximino y es emprendedora también, así que nos vas a contar un poquito, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Muchísimas gracias por esto. Bueno, Juan Pablo, la verdad que nos has dado para tener programa para rato, está buenísimo. Y ayer habían más de 500 chicos, así que programa tenemos como para fin seguir de año, para tener ciclo hasta fin de año. Pero no, lo más importante es esto, que los chicos se animen a hacer frente a los desafíos que se les proponen y que sobre todo trabajando en equipo sean creativos y busquen soluciones a los problemas que ellos enfrentan todos los días. Quiero aprovechar que este es el proyecto ganador en el desafío naranja, en el de educación. ¿Cuáles son esas problemáticas en la educación que se plantearon? Y en definitiva, educación es donde más cercanos están los chicos todos los días y tenemos problemas de bullying, problemas de lo referido a las nuevas tecnologías áulicas, las tecnologías que manejan los chicos y las tecnologías que manejan los profes, las maneras y los formatos de poder hacer frente a los modelos educativos. Esto que estuvimos haciendo ayer fue muy sorpresivo, la respuesta de los chicos cuando íbamos finalizando diciendo, bueno, hagamos otras cosas de esto, porque son maneras de aprender, pero no son las maneras de aprender habituales que tienen todos los días en el colegio.
Entonces, ayer seguramente sacamos mucho provecho y los chicos pudieron optimizar el tiempo que tuvieron para poder aprender herramientas de una manera alternativa. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir viendo a diario. El tema del e-learning, el tema de internet, el tema de los nuevos formatos, el tema, y después eso por lo positivo y por lo negativo, hay temas de bullying y temas de relaciones entre los chicos que también es necesario prestarle atención. Maxi, sería bueno que nos cuentes un poco del proyecto, ¿no? Este Porvenir Más Seguro, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo desarrollaron? Bueno, nosotros llegamos a la nave cultural y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder...? No sabíamos qué había que hacer, básicamente. Entonces, después cuando nos dieron toda la introducción, cuál era la problemática a resolver, empezamos a idear, y estuvimos como una hora y veinte diciendo, bueno, este es nuestro proyecto. 10 minutos antes de presentar, de finalizar antes de una pausa, dijimos, no, esto no puede ser porque es mucho más complejo, o busquemos algo más innovador, algo que resalte más. Entonces empezamos a idear una campaña donde podemos usar los medios de comunicación a nivel masivo para atraer a la gente hay hoy en día 40.000 chicos y que nunca han tocado la escuela o que han dejado las escuelas y no tienen la educación secundaria y la primaria tampoco. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo podemos atraerlos otra vez a la secundaria para poder obtener las herramientas para el día de mañana, poder progresar como persona? Entonces empezamos a idear toda una campaña de concientización a nivel, por ejemplo, la televisión, que se pasen, por ejemplo, estamos viendo en las novelas, uno cuando llega a la casa va a ver una novela y ve una novela y entonces decís, ¿qué hacen? ¿De qué viven? Ves que están siempre en conflicto y nunca ves si van al baño, si van a trabajar, si van a la escuela, que es como que les cae todo arriba. Entonces dijimos, bueno, de alguna manera se puede armar un proyecto de ley donde podamos inculcar a nivel cultural a toda la gente diciendo, bueno, la educación te aporta muchísimo y te aporta mucho para el día de mañana y puedes progresar y si quieres formar una familia puedes hacerlo, puedes tener un propio techo. Y de a poco se va progresando y poder trabajar también dignamente, sentirte digno del trabajo que haces por las herramientas que has obtenido anteriormente. Y bueno, es esa fue... Es sumamente interesante. Bueno, está proponiendo muy interesante, sí. Es un tema de deserción escolar que de alguna forma nosotros acá en el mismo Distintos Parecidos lo hemos tratado y es bueno dar la perspectiva de alguna forma desde los jóvenes, de las mismas personas que están en la escuela. Ellos mismos aportando la solución. ¿Cómo lo vivís vos como mamá, el que tu hijo planteé esta solución? No, lo vivo súper orgullosa porque creo que es importante que los chicos desde chico tomen conciencia de las problemáticas sociales que uno vive, porque uno está inserto en una sociedad y tiene que relacionarse y uno tiene que ser generador de cambio. O sea, pasa por ahí el tema, sentir que desde chicos ellos pueden generar cambios en la sociedad. Y creo que esta concientización, esta forma de emprender, ayuda a que los chicos de pequeños tengan esa escuela. Es muy importante que la tengan porque si no ellos creen que las cosas suceden porque suceden, se resignan finalmente y viven quejándose de algo que ellos pueden modificar. Y entonces por eso yo creo que es tan importante que existan estos movimientos en la provincia, en las escuelas, para que los chicos se sientan que ellos pueden generar los cambios realmente. Vos cuando recibiste educación dentro de la escuela, sí, ¿sentís que tuviste las herramientas para poder ser hoy una emprendedora o las tuviste después? Estábamos justamente hablando eso en el corte. Yo tuve la suerte de poder formarme afuera un tiempo y realmente las herramientas no las obtuve en la universidad acá, ni en la escuela. Yo venía de familia emprendedora y las herramientas las obtuve porque culturalmente me crié con emprendedores. Pero cuando volví a Argentina me di cuenta que faltaba muchísimo en la educación. En las universidades no hay hoy formación de emprendedurismo en ninguna de las carreras ni materias. Exacto. Y puntualmente yo tuve una materia que era emprendedurismo, que duraba todo un año. Y yo creo que me aportó la familia, me aportó la parte universitaria que hice afuera y eso creo que hizo que emprendiera. Pero muchos de mis compañeros hoy no se ven posibilitados porque ni siquiera creo yo que son conscientes de que lo pueden hacer. O sea, como que siempre se vieron como un empleo, como que no está mal. Son distintas, distintos perfiles. Pero no se muestra esa otra posibilidad. Esa otra posibilidad. Por ahí pasa. Creo que por eso está bueno que desde chico se incorpore. Maxi, y desde el Liceo Agrícola, desde tu experiencia, de alguna forma es un colegio que todos los mendocinos conocemos por muchos proyectos que han desarrollado a nivel agrícola precisamente. ¿Qué es lo que piensan ustedes como jóvenes que van todos los días a la escuela? ¿Les enseñan a emprender los docentes? ¿Los impulsan a emprender? ¿O solamente son estas instancias como maratón?
En el liceo, recalco que es una escuela que no es porque voy ahí nada más, sino que para mí es la mejor escuela de la universidad. Hay muchos profesores que saben muchísimo, que son muy cultos, aprendemos muchísimo día a día. Y a nivel de emprendedurismo no tenemos mucha esa parte. Bueno, ahora que fuimos al Emprendedu, gracias a este proyecto, a nivel equipo pudimos alcanzarlo. Pero en la escuela más que nada nos enseñan todos los programas que han estado siempre. Y va en cada profesor también cómo lo puede también hacer llegar al alumno. Y nosotros también cómo tomarlo, ¿no? Porque es un ida y vuelta entre claro. docente y alumno. Vos dentro todavía de la institución, de la escuela, ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene la educación en nuestra provincia, en Argentina? Vos como joven, ¿qué es lo que te preocupa? A mí, como joven, ¿qué me preocupa? Yo veo hoy en día que mucho de nuestra generación y una generación anterior a la nuestra somos muy cómodos. Queremos que nos caiga todo arriba, y me incluyo porque también estoy en la generación. Queremos que nos caiga todo arriba, que sea todo más fácil, y no queremos salir a buscar lo que es nuestro o sentir el hambre. Muy poca gente lo puede tener. Yo creo que eso también va del lado también de la educación en parte de la casa, pero también en la escuela nos pueden también aportar de ese lado cómo poder salir a buscar lo que uno quiere y poder llegar a donde queremos, progresar en la vida. Eso es lo que yo veo. Bien. Y vos como mamá, ¿cuáles son las problemáticas de la educación que...? Y yo creo que es un poco lo que comenta. Creo que los chicos están como muy cómodos. Las herramientas informáticas hacen que todo les llegue al teléfono. No saben a veces cómo desenvolverse en cuestiones básicas, tareas afuera de lo que es la tecnología. Eso me llama mucho la atención. Y creo que el desafío está en poder generarles a los chicos hoy un poquito de frustración. De frustración desde lo bueno, ¿no? Porque hoy está mal visto que el padre le diga que no a aquello, que no, pues, total, todo es muy permisivo. Entonces los chicos creen que así se obtienen las cosas, y realmente uno se tiene que esforzar, se tiene que trabajar para lograrlas. Lo bueno es que, bueno, por ejemplo, Maxi, él se da cuenta de eso, ¿no? Ah, y sí. Hay una autocrítica en eso. Claro. Eso creo que es lo más valioso de lo que estamos viendo ahora, ¿no? No sí, sé, tal, Juan no, Pablo. Es que tal cual. Los chicos, a ver, por ahí uno ingresa también a la escuela con ciertos prejuicios de que hay una generación niní, que no les importa absolutamente nada. Y por ahí nos damos cuenta que hay muestras suficientes como para que los adultos nos demos cuenta de que a los chicos les importan las cosas. Bien. Y que cuando uno los desafía, los pone en situación, los chicos reaccionan en función de esas necesidades. Hay que romper con el mito de que esta juventud está perdida, ¿no? Que la hemos escuchado varias veces, ¿sí? A lo largo del tiempo. Hay que saber estimular, me parece. Bien. Hay que saber motivar y encontrar el interés del chico. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias por este programa. La verdad, a todos los que han pasado por acá, a los que han estado detrás de cámara también. Analía, muchísimas gracias. Maxi, mil gracias por estar acá, gracias por tus ideas también. Y yo quería saludar a unos amigos, por supuesto, a Melanie, Juliana y Steffi, que bueno, fueron mis compañeras de Emprendeu, y además nuestro mentor, que es un gran profesor hoy en día, Javier Mendoza, que nos ayudó muchísimo. Por supuesto que había que nombrarlos. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado en distintos parecidos también. Gracias. Bueno, no queda mucho más para decir, ¿no? No queda más tiempo. Yo quiero también saludar no solo a todos los que han venido en el día de hoy, que están detrás de cámara. En un ratito nos vamos a hacer la foto final. La ropa de Bailip que me vistió en el día de hoy. Y, por supuesto, nos encontramos la semana que viene. Por supuesto que sí. Nos encontramos el lunes a las 19 horas, un nuevo Distintos Parecidos. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Y ojalá que este programa nos haya dejado pensando a todos, ¿sí? Desde los más chiquitos hasta los más grandes, pensando en esas problemáticas y en cómo les aportamos soluciones. Nos vamos, buen fin de semana, y Distintos Parecidos vuelve el lunes. Chau, chau.